Monterrey, Tampico. Bienvenidos a este segmento de Cultura Musical. En esta ocasión nos encontramos con Gabriel Lemus y su grupo de jazz, quienes estuvieron actuando en esta ocasión en el espacio recuperado del Canal de la Cortadura. En primer lugar, Gabriel, ¿cuál es el origen del grupo? Bueno, el origen realmente está en la amistad que tenemos de muchos años. No somos una agrupación en sí formada o vamos a decirlo así, consolidada, sino que somos cuates, que nos gusta la música, ese es nuestro lazo y pues nos gusta hacerlo y nos juntamos y lo hacemos. Digo, Gabriel, ¿cuál es la influencia musical que tienen ustedes en el jazz? Influencia, bueno, yo podría mencionar parte de mi influencia musical en referencia a algunos guitarristas, como lo es George Benson, Pat Metheny, otro guitarrista que se llama Hadley Hawkesmith. Básicamente, mis influencias están entre el género del rock y el jazz. Entonces, por ahí también hay otros guitarristas de rock que pues se han influenciado mucho en música. ¿Sí? En este momento, ¿cuáles son los proyectos que ustedes como grupo musical tienen? Bueno, tenemos un proyecto de grabación. Es un proyecto interesante porque es música inédita, a la vez con imágenes en movimiento, es decir, video HD, sincronizado con las canciones. Un show interactivo. Así es, y va a ser algo cultural porque vamos a mostrar lo que es puntos muy, muy importantes de interés para inclusive otros países, ¿no? Como lo es la cultura huasteca. Pues sí, Gabriel, ¿qué opinas tú de la apertura que está teniendo el Ayuntamiento de Tampico con estos espacios musicales para ustedes? Bueno, yo considero que es muy bueno porque, como pudimos ver hoy, hay gente que le gusta eso. También hay exponentes de la localidad. Entonces, lo único que faltaba era un espacio en donde se pudiera expresar lo que a la gente le gusta y lo que los músicos traen. Muy bien. La verdad es muy, muy buena la presentación. En lo personal le agradezco mucho esta oportunidad y al auditorio de Rey Tampico. Notamos que aquí hay juventud, aquí hay talento. En Tampico se sigue trabajando en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento para unas mejores condiciones de vida en este lugar.